comentar también, claro, que la carretera estaba como estaba. La carretera, efectivamente, pues está la cosa ciertamente complicada. Por el momento de detención que estamos viendo en el Giro Vitellia con ese corredor del equipo Rabobank, que a falta de poco más de 14 para meta se ha ido al suelo. Esto nos lleva muy, muy cerquita en el equipo. Y de momento tenemos solamente ese dato, la imagen del corredor del equipo Rabobank en el suelo, asistido por un auxiliar de Rabobank, por otro de Euskaltel Euskadi, solicitando la presencia de las asistencias médicas para intentar recuperar cuanto antes al hombre que ha sufrido esa caída, como decimos, a falta de ya 13 tan solo para llegar a la línea de meta. Vamos a ver si podemos dar detalles en torno a cómo se encuentra, si tenemos algún tipo de información nueva con respecto a esa situación. Y pues, que todos estamos ya, Joseba, otra vez con cobertura de punta. Sí, se va a aproximar el cuerpo por momentos. Y fijaros cómo era el auxiliar de Saxo Bank y otro de Euskaltel. Es decir, todos los equipos tienen mecánicos más, y también auxiliares para dar bidones por toda la carretera, porque como estamos comentando, al romperse esta carrera, bueno, pues la asistencia para los corredores, la asistencia técnica está bastante alejada. Muchos está moviendo los brazos, ¿eh? El corredor que se ha caído está moviendo los brazos. El coche del equipo Rabobank, aunque se está metido en una nube de polvo, como van a quedar a 200 metros, entre a la rotonda y tome segunda. Y a la derecha. Comentando precisamente uno de los noveles, ¿no? De esa mezcla de los que estábamos comentando, que nosotros hace un momento de veteranos y más jóvenes, en este caso la mala suerte ha sido para uno de los inexpertos. El corredor del Rabobank con Flechter, el costal 175 del Giro, que sufrió esa caída. Veíamos cómo movían los brazos en el momento de que... Entré a la rotonda y tome segunda y a la derecha. No del todo, pero sí un poquito, porque bueno, cartar así a priori situaciones mucho más dramáticas como hemos tenido hace prácticamente nada, hace un par de días en Italia. Situación de carrera, son prácticamente las 5 de la tarde, no tengo para la meta, todavía sigue siendo la lucha de la jornada. Martin Borg, el corredor suizo del equipo PNC, apenas 20 segundos de renta con respecto a Peter Benning y a... Siga 4,4 kilómetros y gire a la derecha. Uno de los talones ya, el suizo de PNC, por detrás, tampoco perdiendo mucho tiempo, el pelotón de los mejores, de ahí no me dirigí la Ramón de Rosa del Giro, donde intenta... Radio comunica que estaremos contigo todos los días.